Bai. Lehenik eta behin oso termino laburretan e, eh, mintzatuko naiz, lehen balorazia delako, eta seguraski datotzen egunetan eta asteetan eukiko ditugu aukera gehiago, gauza hoetaz gehiago mintzatzeko. Lehenik eta behin esateko, gaurko konparezentzia hau, lemonde gaur aurreratu duen albiste baten inguruan hitz egiteko dela, eta lehenik eta behin esan beharra daukagu, Lemonde gaur iragartzen duenari, sinesgarritasun osoa ematen diola EH bilduk, eta ezker independentistak, e, bi arrazoien gatik. Alde batetik, armagabetze prozesuan sujeto aktiboa eta sinesgarritasunaren agotik datorrelako albiste hori, kasu honetan txetxe barri, barriren e, e, agotik, eta beraz, bakearen artisauen eskutik eta agotik datorrelako albiste hori, eta bigarrenik jakina delako eta publikoa izan du da, eta eta artizauen arteko harremana publiko eginda, eta beraz artisau hauek zutela e, nola ardura armagatze prozesu horretan. Beraz, beraien ahotik etorrita guzin esgarritasun osoa ematen diogu. Bigarrenik, e, ustez hau berri oso hona da, Eta horrek besteak beste frogatzen du askotan esan dakoa. Ezker independentista lanean dago, ezker independentistak badu asmo eta bokazio bat hemen gauzak aurrera egiteko, askotan lan hori sila da, askotan lan hori publiko tasunik gabe egiten da, askotan lan hori babesa ematea besterik ez da, eta jekina da hemen badagola atalo operatibo bat eta beraz horretan guk ez dakagu inongo ardurarik, baina bada atal politiko bat, eta da gauzak laguntzea, gauzak erreztea, eta gaur pozik esan dezakegu aspaldi honetan esaten genuena, hau da Euskal Herri esaten genuena, gu lanean gaude, eta lanak fruituak ematen ditu, eta dena ematen du aditzera fruituak etortzen etortzen direla. Hirugarrenik espero dugu armagabetze prozesua bururaino eramatea, gizarte zibilarekin, nazioarteko begiradapean, eta baita ere Euskal Herri osoko hiru instituzioen babesarekin. Hori da gure naia, eta zentzu horretan eskatu nahi dugu ardura guztia, agente guztiei, ardura historikoa, ardura politikoa, ardura momentuarekin, ardura herri honekin, eta beraz espero dezagun mundu guztia alturara egongo dela, momentu historikoaren eta erabakiaren alturara egongo dela. Hori da, seguraski, ziurtasun osoz herri honek nahi duena, eta zentzu horretan esan dezakegu herri honen naia bete egin behar dela. Eta laugarrenik eta bukatzeko hau askoz lehenago egiterik bazegoen. Baina hemen arazoa izan da eta izaten jarraitzen du badirela bi estadu ostopoak besterik ez dituztena jarri alako urratsak emateko. Eta beraz hau orain etortzen baldin bada ez da lehendik ezingo zelako egin. Baizik eta bi estadu daudelako bokazio osoa duena hau dutenak hau gertatu ez dadin eta horregatik atzeratu da. Eta zentzu horretan esan dezakegu e, momentu honetan asko eskatzea baldin bada ere, bi gobernuei ere eskatzen diogu ea laguntzeko pres ez badaude ere gutxienez ostopak jarri ez ditzaten. Hori da gure naia eta uste dugu alata ere herri honek gizarte zibilak naziarteko komunitateak Errionetaco institución, bururaño era mango dutela gaur lemondec, iragarritaco, desarmatze integral, ori, eta era cuando eh, partétique. Decía brevemente eh, una primera declaración de urgencia, probablemente, probablemente no, con absoluta seguridad, los próximos días tendremos ocasión de seguir hablando y de que a la medida que se vayan produciendo acontecimientos tendremos que comparecer ante la prensa. En primer lugar,. Eh, Estamos aquí para hacer una declaración de urgencia en torno a la noticia que ha adelantado hoy el periódico Le Monde, eh, en torno a un proceso de desarme integral que se daría en próximas fechas por parte de la Organización Armada ETA. Eh, nosotros le damos toda la credibilidad y toda la veracidad a esa noticia por dos razones fundamentales. La primera, porque la noticia se pone en boca de un representante de los artesanos por la paz y, por lo tanto, nos merece toda la credibilidad del mundo. Por esa razón y en segundo lugar porque ha sido pública la relación que estos artesanos han tenido con la organización ETA y además se ha sabido por esa relación epistolar que se hizo pública que ETA depositó en estos artesanos y en la sociedad civil la responsabilidad de su propio desarme y de su desarme integral. Por lo tanto, veracidad absoluta a lo que hoy adelanta el periódico Lemón. Segundo lugar, para la izquierda independentista, para EH Bildu, para la izquierda soberanista del país, pero no solo para nosotros, sino para el conjunto de la población de este país, esta es una buena noticia. Una noticia esperada a largo tiempo, pero es una buena noticia que esperemos que además se desarrolle hasta el final y se desarrolle de manera integral. Eh, nosotros y nosotras hoy tenemos la satisfacción de poder decir que la izquierda independentista, eh, por medio de mi persona y de otras personas, hemos insistido en los últimos meses y en las últimas semanas en que estábamos trabajando y seguimos trabajando para que la paz se consolide en este país. Hemos dicho en muchas ocasiones que esa es una labor a veces eh, de mero apoyo político. Y hemos dicho muchas veces que siempre hacemos ese trabajo con total discreción. Bien, hoy podemos decirle a la sociedad vasca, una vez más, que nosotros no decimos las cosas por decir, que nosotros no prometemos cosas que no vayamos a hacer y que, por lo tanto, ese trabajo va a rendir frutos también en el tema del desarme. Eh, aclarando una cosa, hay una parte del desarme que es el tema operativo en el que nosotros no estamos implicados, porque eso es, corresponde a los artesanos de la paz, pero nosotros y nosotras hemos estado primero informados de las cosas que iban a pasar y segundo, en segundo lugar, hemos demostrado nuestro apoyo y hemos hecho las gestiones a nivel internacional que nos han pedido para poder facilitar que esto se pueda producir. En tercer lugar, esperamos que esta vez sí el proceso de desarme sea total y que esta vez sí el proceso de desarme sea integral, que se lleve hasta el final y hasta sus últimas consecuencias y esperamos que sea así con la participación de la sociedad civil con la monetarización de la comunidad internacional y con la implicación de las tres administraciones de nuestro país: Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra e Institución de la Pordiosera Navarra y Subero. Creemos que eso es lo que pide este país. Creemos que podemos hacer, con una cierta autoridad moral, el llamamiento a que todo el mundo esté a la altura del momento histórico, a la altura del reto que se nos presenta, a la altura de la gran ventana de oportunidad que se le ofrece a este país para que al final el desarme se produzca en un breve plazo de tiempo. Y por eso lo que pedimos es que todo el mundo sea capaz de anteponer los intereses del país a los intereses propios de cada partido o de cada individuo y que todo el mundo sea capaz de comprometerse en un proceso ilusionante que es lo que espera este país. Este país espera que se cierre ese capítulo de manera ordenada, de manera verificada y a la altura de las circunstancias que exige el sentido común y los estándares que en otros procesos se han planteado en la comunidad internacional. Y por último, decir, esto se podía haber hecho antes y se podía haber hecho antes. Si no hubiese dos estados empeñados y todavía siguen empeñados en impedir que este proceso se hubiese desarrollado. Esa es la denuncia que hemos mantenido durante los últimos meses y semanas, durante los últimos años. Hemos dicho que hay permanentemente obstáculos por parte de los dos estados para que no se produzca una situación como la que estamos viendo que se puede producir. Y lo que queremos decir es que la tardanza es fruto de dos estados que se empeñan en impedir que haya una organización como ETA que se pueda desarmar. En segundo lugar, lo que queremos decir es que la implicación de la sociedad civil es porque hay dos Estados que han renunciado a sus propias responsabilidades. Hay dos Estados que no quieren de ninguna manera que se produzca un escenario en el país con una ETA absolutamente desarmada. Y han puesto todos los impedimentos y los obstáculos posibles para que eso no pudiera suceder. Bien, no esperamos gran cosa de ambos gobiernos. No esperamos que ayuden a que este proceso se pueda desarrollar hasta el final. Pero al menos... Pensamos y queremos pensar que no pondrán obstáculos añadidos a una noticia, a un acontecimiento histórico que va a marcar un antes y un después en el país. Eso es lo que esperamos y lo que decimos es que la izquierda independentista seguirá trabajando para que este proceso se lleve hasta el fin.